Ok, Spike, sabes que podrías distraerte con las pilas de libros y gráficas. No olvides qué decir. Twilight, sé que estás en preparación para la trivia del trote, pero tienes que dormir un poco. ¡Ah, bien hecho! ¡Tú puedes! ¡Ah! Esto es extraño. ¡Twilight! ¿Qué estás haciendo? Buena pregunta, Spike. Y la respuesta es... voy a dormir. Se requieren 8 horas de sueño para estar en un nivel óptimo. ¡Ah! ¡Genial! Creí que tendría que obligarte a ir a dormir porque es tu oportunidad de ser la primera en ganar la trivia de Ponyville 3 veces seguidas. Si es mañana, ¿verdad? La respuesta es... ¡sí! Pregúntame otra. ¿Otra qué? ¡Otra pregunta! Quiero seguir en la zona. Así podré dormir en la zona, despertar en la zona y estar súper en la zona mañana. Este es un nuevo nivel de Twilightear, ¿verdad? ¿Eh? La respuesta es sí. ¿Te sientes bien? ¡La respuesta es sí! Bueno, adiós, Twilight. Suerte con tu descanso y lograr la tercera victoria. La respuesta es... ¡buenas noches y sí! Esa no fue una pregunta. Una meta trivial. Me alegro que vayas a ir a tu primer trivia del trote, Spike. Espero que las reglas no sean muy confusas. ¿Reglas? ¿Que no solo es oír preguntas y contestarlas? El trote es un poco más profundo aún. Esta es la primera categoría de reglas. Categorías, regla 1. Cada categoría debe designarse categóricamente e investigarse en una categoría que participen en la trivia del trote. Y así termina la regla 41.6. Claro que la excepción a ella, 41.6A, es interesante en sí porque... ¡ay, mira! ¡Llegamos! ¡Uy! ¡Ya quiero ver quién será mi compañero! ¿No eliges tu propio equipo? Regla 20.16 de Spike. Para ser justos, los equipos se eligen al azar. ¿20.16B? ¿Cómo olvidarla? Y, viendo los asistentes de siempre, evalué las fuerzas y debilidades de cada compañero, más mi porcentaje de victoria con cada uno. ¡Ja! ¡Sabía que habría una gráfica! Me alegra que solo observaré. Nunca podría ser tu compañero. ¿Qué tal si te fallo? Nunca me podrías fallar, Spike. Pero me alegra que estés aquí. Necesito todo el apoyo posible para la victoria número 3. ¡Vaya, vaya, vaya! Pero si es la actual campeona, ¿crees que ganarás de nuevo, Twilight? Cada pony tiene un área de especialidad distinta, así que puede ganar cualquiera aquí. ¡Pero sí! Pues espero que te pongan conmigo, porque yo voy a ganar este juego. Eso ya lo veremos después. No he venido desde el Imperio de Cristal a perder. Y espero que sepan que tengo el mejor porcentaje de respuestas correctas. Y pretendo mantenerlo así. Espero que tú sepas que no todas las categorías serán de hechizos tan viejos que ni siquiera Starshare los recuerda. Yo espero que haya una de cuidado de criaturas adorables, porque he estado cuidando eso. Técnicamente fue una categoría la semana pasada. No va a estar en el juego de hoy. Regla 37.12. No se repiten categorías, pero creo que Fluttershy bromeaba. Sí, parece una broma para mí. ¿Pinkie Pie? ¡Presente! ¿Qué pasa, Twilight? No había considerado a Pinkie como jugadora. Jamás ha jugado en la vida. Mi gráfica está incompleta. No hay cómo predecir qué pasará y lo impredecible no es bueno para la victoria en la trivia. Tengo que hacer el número de enlistar tus éxitos como princesa de la amistad para que tomes perspectiva y recordarte que solo es un juego. ¡Spike! Esto no tiene nada que ver con ser princesa de la amistad y esto no es solo un juego. ¡Esto es la trivia de trote! Ok, su atención todo el mundo. Ya voy a nombrar a los equipos. ¡Muy bien! ¡Qué emocionante! ¡Va a empezar! ¡Tengo que revaluar mi gráfica! ¡Spike! ¡Debes buscar la parte de las parejas! ¿La buscas afuera? ¿De qué me perdí? La abuela dirá el quinto equipo. Sunburst me daba más oportunidad de ganar, pero lo pusieron con Cranky Doodle. ¿Qué?
Al menos Rainbow Dash y Applejack no están juntas. El equipo Apple Dash es casi imparable. Y separadas gastarán su energía intentando aplastarse. Eso aumenta mi probabilidad. ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Ey! No todos son una amenaza. Pero quedan muchos ponis.